Bueno, si tuviera que describir los elementos más importantes bueno, de un poco del análisis que hice en el hilo sobre el hashtag SOS Cuba, bueno, creo que hay por un lado dos elementos importantes, bueno, el uso de cuentas falsas, cuentas automatizadas y luego, pues, sobre todo en la última fase, manipulación de imágenes, vídeos, etcétera, ¿no? Yo creo que es interesante, digamos, las diferentes fases que tuvo y sobre todo la diferencia entre el origen de la campaña y la parte final. Un plan parece coordinado también por las personas reales que intervienen y básicamente estas fases, ¿no? Un poco por donde se usa el hashtag por primera vez, bueno, es una cuenta que parece de una persona real, que tiene en su bio una bandera de España, es decir, que yo diría que es una cuenta de un cubano que vive en España, pero que digamos que el 5 de julio, que creo que es el día que aparecen las imágenes del hospital de Matanzas, en el pico de contagios, ¿no? Pues bueno, hay imágenes donde en el pasillo y creo que también hay colchones en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, con esas imágenes se denuncia el colapso del sistema sanitario, etcétera, pero es pocos tweets, ¿no? O sea, algunos tweets, pero no tanto, ¿no? La parte fuerte, donde en esta primera fase, digamos, el día 7, 8 y 9 de julio se baten los récords de tanto de muertes, ¿no? Como de contagios, y bueno, el día 10, el día 9 y el día 10 salen, digamos, tanto medios de comunicación como del colapso del sistema sanitario, de las muertes que produce el COVID, ¿no? Crees que el día 9 se producen 31 muertes, ¿no? Y con esto, bueno, pues se hace miles de tweets y se lanza una campaña, digamos, también de citar a artistas y famosos para que participen en este hashtag, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos artistas que participan solamente con la etiqueta SOS Cuba, después de recibir muchas menciones. Entonces, hay solamente habrá más, ¿no? Pero aparte de que hay muchas cuentas respondiendo a los tweets de esos artistas pidiendo que participen, también hay un de 1.000 respuestas en el cual, bueno, pues menciona a diferentes artistas. Y luego una cosa que descubrí es que la mayoría de esas cuentas, más del 95%, son cuentas recién creadas o con un año máximo de antigüedad. Entonces, bueno, esto está un poco por encima de la media. Bueno, la cuestión es que gracias a que participaron tantas cuentas de famosos, bueno, el hashtag llegó a ser TT mundial y tuvo mucha relevancia. Entonces ahí pasamos a la segunda fase, en la cual diferentes medios de comunicación en diferentes países, bueno, publicaron que muchos famosos, muchos artistas a nivel mundial, la campaña a favor de un corredor humanitario para Cuba. Entonces, bueno, esto es como un elemento nuevo, y claro, cuando hablamos de corredor humanitario, pues nos recuerda pues a conflictos bélicos o a situaciones como el intento de golpe de Venezuela, en el cual también con la justificación de ayuda humanitaria, bueno, pues como grupos paramilitares tenían la intención de, bueno, no sé si intervenir militarmente, pero vaya, ahí incluso se vio el hecho de que se quemó un camión y acusaron al gobierno de Venezuela de quemar la ayuda humanitaria cuando el New York Times demostró que fue un cóctel molotov de paramilitares que venían con la comitiva y que incendió el camión. Pero vaya, a todo esto, digamos que cuando era la fase, yo creo que empieza cuando empiezan las primeras manifestaciones, y que, bueno, aunque fueron con poca gente, pero tuvo mucho impacto ya que era TT mundial y claro, corrió como la pólvora. Incluso en esta tercera fase es cuando se empezaron a ver más vídeos o imágenes manipuladas, por ejemplo, la celebración de Argentina en la Copa América, ¿no? En el Obelisco, o imágenes de Egipto, bueno, e incluso un viaje de Raúl Castro llegando a Venezuela, ¿no? 4 años.
Sí, hay como mucho material de ese. Y luego, por otro lado, creo que es importante, como las dos cuentas principales que participan, una es Agustín Antonetti, un argentino que participa, digamos que es de la Fundación Libertad, que pertenece a Atlas Network. Y por otro lado, Yusnavi, que es un cubano que está viviendo en Miami, que es un periodista, activista, pero que aparece muchas veces en mis hilos porque hay un patrón que se repite, que muchas cuentas son bots, cuentas automatizadas que desinformación, entre uno de sus patrones es que siguen siempre y es algo que me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente estas son las dos cuentas, digamos, que reciben más retweets, ¿no? Luego, pues, se puede ver, por ejemplo, las cuentas que más tweets. Empezó esta cuenta española que puso un tweet el 5 de julio, el día puso más de 1.000 tweets y el día. Y aparte de esto, si tú ves los tweets que pone, es capaz de poner hasta 5 tweets en el mismo segundo. Eso lo que indica es que es una cuenta automatizada, ¿no? Luego, creo que otro elemento en esta tercera fase es que hay influencers o canales en Miami, no sé si también en Cuba, en el cual dice todo el mundo en la calle que está a punto de llegar por parte de los Estados Unidos y lo único necesario es que la gente salga a la calle y todo esto. Bueno, un poco la descripción del hilo, la realidad es que artistas que seguramente participaron por menciones, pero también hay artistas que están pidiendo, bueno, cambios en el gobierno, libertad, todo esto, al igual que aunque se haya distinguido la información, es decir, una cosa es lo que pasa en redes sociales. Eso no quiere decir que haya personas reales que han participado, evidentemente, y que las manifestaciones son reales e incluso pueden ser importantes. Entonces, yo en este punto, más allá de que haya una campaña orquestada, creo que también es importante. Primero, creo que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestación. Creo que eso es algo que el gobierno de Cuba debería de respetar. Y luego, bueno, también se ha dicho que ha habido cortes de Internet. Bajo mi punto de vista, no deberían de existir tampoco cortes de internet, es decir, tiene que haber una transparencia. De hecho, creo que para Cuba es una buena oportunidad, están mirándolo, de ver las diferencias de cómo se respeta los derechos humanos, comparando, por ejemplo, con las manifestaciones de Colombia, de Chile, donde las Fuerzas Armadas, digamos, masacran a la ciudadanía. En Colombia hubo más de 60 asesinatos, 20 violaciones, 1.500 detenciones arbitrarias, más de 50 personas que le mutilaron los ojos. Bueno, todo esto no debería evidentemente, de repetirse en Cuba. Creo que también es un elemento importante que la policía de Cuba no tiene armas. Entonces, bueno, me parece como un elemento muy diferenciador de otras fuerzas, pero bueno, creo que también hay que escuchar porque los manifestantes en contra del gobierno siguen siendo ciudadanos de Cuba y yo creo que también hay que escucharlo y son legítimas las manifestaciones. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad también de Cuba de demostrar, bueno, justamente esto, ¿no? Que escucha, que no actúa como otros gobiernos que mató a su pueblo. Y bueno, esto es lo que tengo que decir en este punto.